Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Espero que donde quiera que te encuentres estés muy bien. El día de hoy te enseño cómo arreglar las cutículas de las uñas de tus manos. Sin más nada que agregar, vamos a comenzar. Te enseño a cómo pasarte esto. A esto. Para arreglar nuestras cutículas vamos a usar un palito de naranjo. Los hay de diferentes materiales. Este es de madera, pero también los hay de metal y de plástico. Con un algodón y con removedor de esmalte estaré quitando todos los residuos de esmalte de mis uñas. Cuando ya he removido el esmalte, voy a aplicar una crema para ablandar las cutículas. Tenemos tres opciones para usar. Podemos usar mascarilla para el cabello, también podemos usar acondicionador o una crema corporal. Las tres opciones funcionan de maravilla a la hora de ablandar las cutículas. Cuando ya han pasado unos 5 minutos, con un disco de algodón empapado en agua tibia, voy a remover toda la crema que apliqué para ablandar la cutícula. El último paso es usar el palito de naranjo para empujar las cutículas hacia la base de la uña. ¿Por qué no se debe cortar la cutícula? Cada parte de nuestro cuerpo cumple una función y algunos especialistas recomiendan no quitar las cutículas desde la raíz, pues ellas nos protegen de posibles infecciones. La cutícula es un protector natural de las uñas, previene que el agua penetre en las uñas, evita el ingreso de bacterias al interior de la uña e impide la penetración de la humedad, evitando el desarrollo de los hongos. Este es el resultado de mis cutículas arregladas y por último apliqué brillo escarchado. Espero que de verdad este video te haya sido de utilidad y te haya resultado entretenido. También que haya podido resolver alguna duda con respecto a las cutículas de las uñas de tus manos. Si fue así, dame like, déjame abajo un comentario con mucho cariño. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, visítame más seguido aquí en mi canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. ¡Muah!